Los Diablos Rojos del México consuman la barrida en el Frainano ante unos Guerreros de Oaxaca que simplemente no metieron las manos en un juego recortado por la lluvia. Para el tercero de la serie trepó a la loma Stolmy Pimentel con la intención de ayudar a su equipo a por lo menos llevarse el de la honra. Pero al final pudo más la necesidad de los Escarlatas, que se encuentran batallando en su zona. Al cierre de la cuarta entrada, la novena del Flamingo Bojorquez construyó rally de 4 carreras. Dan Black, el Harper Gamboa y José Figueroa produjeron para que los Pingos se fueran arriba y le dieran rumbo al juego, que poco más tarde se suspendería por la lluvia. La tribu hizo una en la sexta tanda, gracias al norteamericano Harper, quien mandó al plato al oaxaqueño Brena. Pero la ventaja volvió a ser de 4 cuando al cierre de ese capítulo, el exguerrero de Oaxaca Alex Ortiz produjera el 5-1, minutos antes de que se detuviera el duelo por la presencia de Tlalo. El tercero de la serie culminó con la pizarra de 5-1 a favor de los Diablos Rojos, en un juego de 6 entradas. El pitcher ganador fue Fren Delgado, quien trabajó 6 episodios completos con una carrera en contra. Stolmy Pimentel cargó con la derrota después de 5 rollos y 2 tercios en los que el rival anotó en 5 ocasiones. Los Guerreros de Oaxaca siguen perdiendo gas y desde este viernes abrirán serie ante unos Toros de Tijuana que buscarán mantenerse alejados de los Diablos en puestos de playoff. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.